¿Cuál era el planteamiento que habíamos dicho, Javier, como punto de partida? Bueno, ¿hasta dónde explica la genética del bicho humano? ¿Qué explica la genética del bicho humano? Sí, ¿no? Lo que estábamos comentando, que me gusta el concepto de nivel de organización, ¿no? Lo que decíamos antes de los planos de la casa. El plano no te especifica todo de una casa, el plano no es la casa. El plano son unas reglas básicas a seguir. Eso no es el producto final, ni mucho menos. Y es verdad que si tú alteras el plano, alteras el producto final, pero no te está dando esa, la naturaleza del producto final. Entonces yo creo que la genética hay que tomarla desde ese punto de vista. Tener, sí, son esas bases, pero no es el final. Y el ser humano está condicionado por la genética, pero no es 100% genética. Eso no te lo dice ni el genetista más determinista. Pero vosotros, dentro de los caracteres, cuando habláis de caracteres o de manifestación fenotípica, estás hablando de todo. Sí. Tanto de las manifestaciones somáticas, es decir, de la cuestión somática como de la cuestión conductual. Sí, sí. Un carácter es tanto anatómico, ¿no?, como fisiológico, como de comportamiento. Claro, el carácter anatómico es, o incluso el fisiológico, es el más fácil, si quieres, de explicar genéticamente, aunque no siempre. De hecho, una de las preguntas que se hacían los embriólogos alemanes del 19, y cito esto porque mi bagaje es de biología del desarrollo, es: ¿qué nos hace ser un animal antes de llegar a humano? Y dices, bueno, joder, pues eso lo hemos estudiado desde que éramos pequeños. Y dices, ya, pero es que un animal te lo han explicado fisiológicamente. Las plantas hacen la fotosíntesis, tú no. Pero anatómicamente, ¿por qué eres un animal? Entonces, lo que vieron es que sí que estaba genéticamente determinado el plan animal, el plan corporal animal. Eso lo llamaban Bauplan, los embriólogos alemanes, que cayeron en desgracia después de la Segunda Guerra Mundial y que han vuelto desde hace unos 30 años a salir a la luz. Y eso, lo que decíamos, esos caracteres sí que es más o menos fácil determinarlos genéticamente. Es más complicado saber un comportamiento está determinado genéticamente. Y a día de hoy es la tendencia, es lo que se llama caracteres complejos, caracteres del comportamiento. No va a haber un gen que determina un carácter, sino muchísimos genes, la interacción de muchos genes es lo que te va a determinar ese carácter de comportamiento. Más, ojo cuando digo determinar, ese va a ser el papel de la genética. Eso no significa que una persona sea simpática o antipática solo por la genética. Va a tener un componente genético, más luego el componente cultural, ambiental, lo que decíamos, el propio sistema va a tener propiedades que no vienen inducidas solo por esas instrucciones básicas. Claro, pero cuando dices tú, ojo con lo que significa determinar, es que eso es clave, ¿no? Claro. ¿Qué significa determinar? ¿Por qué? Claro. La genética, bueno, esto es una perogrullada, pero determina lo que determina la genética y ya está. O sea, vuelvo a la misma idea. La esquizofrenia está determinada genéticamente, por ejemplo. El autismo está determinado genéticamente. No hay nada que esté 100% determinado genéticamente. Tú puedes tener variantes genéticas asociadas a un fenotipo de comportamiento, puedes tenerlas y no tener ese fenotipo. ¿Y eso cómo lo explica la genética? No lo explica. No lo explica. No lo explica. No lo explica. Pues ahí deja una ventana abierta. Es que por eso te digo. Por eso te digo. ¿Significa eso que, oye, no, con la genética no explico nada? No. 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 Cada cosa tiene, si tú hay mutaciones, que es lo que se llamaban enfermedades monogénicas, tú mutas un gen y en el 90% de los casos tienes un fenotipo asociado a ese gen. Otras patologías, tú mutas un gen
y no te pasa nada. Mutas otro gen y no te pasa nada. Mutas otro y no te pasa nada. Pero mutas los tres y sí te pasa. Bien, entonces es una determinación genética, vuelvo a lo mismo, parcial, porque luego vuelves a tener casos. Hay un paper reciente, se lo cuento a mis alumnos, del año pasado, ya lo comentamos. Normalmente los experimentos se hacen con individuos enfermos. Es decir, tú estás enfermo, yo no estoy enfermo, miro tu genoma y lo comparo. Pues estos señores lo que hicieron fue analizar el genoma, analizaron como 900 o 1000 genes, me parece, de 5.000 o de 6.000 personas sanas. La gente decía, pero, quiero decir, ¿qué vas a ver ahí? Están sanos. Pues creo que era el 10% de esos individuos llevaban mutaciones que habían sido demostradas que estaban asociadas a patologías. Al desarrollo de ciertas patologías. Y sin embargo, no se manifiesta la patología. ¿No? O sea, que incluso en el campo, en el nivel biológico, que es el que explica la genética, ¿no? Porque a mí sí me gusta siempre, o al menos yo, cuando entiendo al hombre, lo entiendo en la unidad de todas las... Decía Demócrito una cosa muy bonita, ¿no? Que el hombre es un microcosmos. ¿Y qué quería decir con esto? Pues quería decir que en el hombre se dan cita todos los modos de ser que de manera aislada se dan en el universo. Y entonces lo que venía a decir es que el hombre era fisis, evidentemente yo tengo masa y me comporto como un cuerpo, yo soy bios, tengo, mi materia es materia viva o materia orgánica, además tengo una vida psíquica y tal vez una vida espiritual, un nous, ¿no? Y todo eso se da cita en el microcosmos que es el hombre. Claro, lo fácil es entender la genética en el nivel biológico simplemente, ¿no? Pero cuando hablamos de comportamientos, estamos, aun contando con el nivel biológico, estamos traspasándolo. Aun contando con él, y ahí estoy plenamente de acuerdo contigo, por eso la palabra determinar, si se entiende como que no deja margen de acción contingente libre, no estamos de acuerdo ni tú ni yo. Claro, pero por eso digo, que por eso vuelvo a la frase de antes, que la genética determina lo que determina la genética, no más. La genética influye en algo más allá de lo biológico, sí, porque yo creo que aquí lo que tendremos que analizar es eso más allá de lo biológico, ¿hasta dónde depende de lo biológico? Ajá, totalmente de acuerdo. Yo creo que... ¿Que eso más allá de lo biológico, suponiendo que exista algo más allá de lo biológico, supositum que se pone aquí encima de la mesa, yo creo que sí, que existe algo más allá de lo biológico. Pero me refiero... En el comportamiento humano. Uh-huh. O sea, en eso que llamamos comportamiento libre. En eso que llamamos comportamiento humano, eso que nos hace ser humanos, que, bueno, podríamos discutir que si el altruismo es humano o no es humano, pero bueno, todos creo que aquí entendemos, muchas veces se entiende como rizar el rizo, ¿no? Yo creo que sí que entendemos lo que significa ser humano o lo que nos... sí que es claro que hay una diferencia entre un ser humano y un animal que no sea humano. Nosotros lo llamamos a eso operaciones psíquicas superiores. Creo que eso es así. ¿No? Que hay ciertas operaciones psíquicas que se dan en el bicho humano y que el comportamiento de los animales no nos permite inferir. Hay gente que no está de acuerdo con eso. No puedo entrar a discutir con gran profundidad ese tema, pero a mi juicio creo que sí que existen esas y eso es lo que llamamos comportamiento humano. Esas diferencias. Entonces, tú admites antes lo que yo te decía, dice, incluso para la explicación en el plano biológico, en esa dimensión que es el bios, lo que tú me comentabas de esos experimentos, que bueno, existen las mutaciones genéticas y no se da, existe en el combinado de los tres y sin embargo no se manifiesta fenotípicamente la patología en cuestión. O sea que incluso en ese plano la genética deja muchos campos abiertos. Sí. Pero porque ya te digo, también lo comentamos el otro día, yo creo que es el propio sistema, los genes están en la base de la generación del organismo. O sea, desde un gen hasta un fenotipo hay todo un mundo desconocido hasta hace relativamente poco tiempo. Está el famoso dogma de un gen es una luego da lugar a una molécula de ARN, luego da lugar a una proteína, y parecía que ya. O sea, y con la proteína ya tienes todo. Digo, ¿pero de qué me está hablando? eso es el comienzo del comienzo. O sea, desde la proteína hasta el carácter, anda que no pasan cosas. Anda que no entran variables en juego. No tenemos ni idea.
se va conociendo, pero luego un problema del abordaje del conocimiento científico es ese aislamiento de la variable respecto al universo. No entiendo. Sí, tú cuando haces un experimento y cuando tú mandas un paper, cuando mandas un artículo, lo que siempre te dicen, oiga, mire, porque yo lo que quiero demostrar es que si quito... Ah, sí, aislar la variable que tú quieres demostrar que se modifica... Pero eso no es real. Quiero decir, es real en mi sistema, en mi sistema experimental. En el modelo. Pero eso no es real en la fisiología. Las variables no están aisladas. Entonces, ¿y es posible que teniendo una mutación? Hombre, a mí lo que cada vez me cuesta más entender o creer es cómo es posible lo contrario. ¿Cómo es posible que teniendo una mutación muchas veces sepas predecir el resultado? Porque tengo todo un camino en medio que no tengo ni idea de lo que está pasando. Está lleno de misterios, de variables. Oye, y una pregunta, Javier, cuando tú separabas el bolígrafo como la carga genética de un organismo y el carácter, en ese carácter, yo recuerdo cuando estudié contigo genética en aquel curso memorable de biología humana, en ese carácter metías, y el ejemplo era tuyo, tomar un café con leche. Y eso, yo me acuerdo que me rebelaba frente a eso, ¿no? Decía, hombre, pero tomar un café con leche es fruto de una libre deliberación, de una libre determinación mía. Que eso tenga una base genética, yo eso estoy, por supuesto, tiene una base genética en la medida en que tiene una base biológica, ¿no? Y la base biológica la tiene pues, porque el hombre es que es bio, es que es un animal. Pero entendido como determinación de la conducta, pero claro, tú dices que ni los más cerrados deterministas genetistas, que es una postura que nadie hoy defiende. Nadie defiende. A ver, tenemos una tendencia biológica a una serie de comportamientos, eso es lo que estudia la genética. ¿Eso significa que vas a tener ese comportamiento? Eso no es así. Eso no es así. Hay genes, por otro lado, es verdad que hay genes que si tienes esa alteración vas a tener, y esto no es caso de comportamiento, vas a tener un fenotipo determinado. Pues mira, si tú tienes una mutación en el gen BRCA1 y BRCA2, que son los de Angelina Jolie, el 90% de los individuos que tengan esa mutación, estadísticamente se ha visto que van a desarrollar un cáncer de mama y ovario. Entonces, ahí sí. Pero ojo, te estoy hablando del 90% y creo que me estoy yendo un poco arriba, ¿eh? Creo que la realidad es más baja, 80 y pico. Aún y todo, hay un 15% de personas que van a tener eso y que no lo van a desarrollar. Y al revés, personas que no van a tener la mutación y que lo van a acabar desarrollando. Entonces, y en el plano comportamental, bueno, pues al ser lo que llaman los genetistas caracteres poligénicos, es decir, van a intervenir muchísimos genes, pues intervienen más variables y precisamente esos son los más afectados por el ambiente. Entonces ahí, pues, ahí me gusta el café con leche. O el ejemplo que les pongo a mis alumnos es ser del Madrid. ¿Eso es genético? Claro, entonces se ríen y digo, ojo, vamos a pensar un poco. ¿Qué características definirían ustedes a una persona que es del Madrid? Se lo pregunto. Entonces ahí entramos en disputa, pero tú puedes, me da igual las que sean. Y entonces estaremos de acuerdo que hay una serie de características que pueden estar moduladas bioquímicamente por unas moléculas de nuestros neurotransmisores en determinadas zonas del cerebro, o sea, cuando el famoso Prozac, ¿no? O los recaptadores de serotonina, cuando tienes la gente que tiene depresión, se les dan unos medicamentos para quitar una molécula del espacio sináptico. Y parece que funciona, o sea, parece que es verdad que esa gente ve la vida de otra manera. Fíjate lo que estamos diciendo, incluso la propia percepción vital la estamos modificando farmacológicamente. Luego, es lo que volvíamos antes, ese sustrato biológico sobre el que se sienta ese comportamiento. Actual humano. Entonces, tú ponías como ejemplo y le decías a tus alumnos que los hinchas del Madrid o los aficionados del Madrid, ¿no? O ser del Madrid, te referías al equipo, no a la ciudad, ¿no? No, me refiero al equipo, me refiero al equipo. Que ser del Madrid imprime carácter. Sí, tiene una serie de características. Que ser el Madrid imprime carácter. Sí, tiene una serie de características. Y yo te decía, pero ¿y el camino contrario? Es decir, justo esto, ¿el ser del Madrid puede tener modificaciones genéticas? El carácter puede... Es decir, ¿tú explicas la conducta por la genética o también puedes explicar no la genética por la conducta? No puedo explicar la genética por la conducta.
Lo que sí que se ha visto, y esto cambia el concepto darwinista al concepto lamarckiano, nosotros siempre decimos en el colegio que no es que la jirafa tenga el cuello alto porque se ha adaptado a comer de las ramas, sino porque nació una vez una jirafa con cuello alto y esa sobrevivió. Medio. Pues ojo, porque la primera teoría era de Lamarck. La de Lamarck, sí. Pues que ojo, fue muy denostada. Que después. Fue denostadísima, vamos, hasta hace 15 años. Lo que sí que se está viendo es que determinadas condiciones ambientales modifican no el texto genético, sino cómo se lee o cómo se expresa ese texto genético. Y es que esa modificación es posible, bueno, se ha visto que es heredable. O sea, que Lamarck no estaba diciendo una tontería. El ambiente. Pero dentro de ese ambiente, del mundo humano, forman parte, eso que todos entendemos, como tú muy bien decías, dice, bueno, pero es que lo humano se entiende, todo el mundo entiende lo humano, bien. Y yo te decía, sí, eso que llamamos humano son las operaciones psíquicas superiores. Uh-huh. Dentro de ese ambiente, el ambiente propio del bicho humano, que es una cultura, que no es un hábitat natural, es un ambiente hecho por la libre acción de los agentes. Entonces, bueno, yo lo entiendo muy bien así, ¿eh? que efectivamente, como entiendo al hombre como una unidad biopsíquica, que no es separable sino intelectualmente, pero no realmente, los actos psíquicos superiores del hombre, que son actos de conocimiento intelectual y actos libres, pues también forman parte de ese ambiente que pueden producir alteraciones genéticas. Absolutamente. Probablemente. O sea, es un camino de ida y vuelta. Claro, probablemente indirecto. La acción humana cambiará el ambiente y el ambiente modificará. A su vez, el acervo biológico. Sí, sí. Y entonces, Ángel, esto, un poco lo que estábamos comentando, yo no hago más que decir que la genética llega hasta donde llega y qué aporta, o sea, desde ese punto de la genética hasta la complejidad humana, eso se puede explicar, o se puede intentar explicar, o se puede abordar. ¿O cómo lo abordas? ¿Cómo abordas? Me interesa esa El mundo cuestión. De la complejidad humana, sí. No solo la complejidad orgánica, sino la verdadera complejidad del hombre es la evolución después de la evolución biológica, ¿no? Que es la evolución cultural. O sea, la evolución continúa, en cierto sentido, ¿no? Porque aunque Homo sapiens ya está muy, muy, muy establecido como el hombre actual, y eso ha tardado muchísimos millones de años en llegar ahí, incluso antes de Homo sapiens, todos los miembros del género Homo que han tenido una cultura, toda esa evolución cultural continúa. Y ahí es donde está la verdadera complejidad, creo yo, del bicho humano, ¿no? Del hombre. Entender eso. ¿Cómo explicas tú esa complejidad? Nosotros la explicamos desde el acto libre e imprevisible. Y desde la apertura que tiene el hombre por su inteligencia, no solo al hábitat que se ordena su supervivencia, sino al universo entero. Me explico, ¿no? El bicho humano tiene dos singularidades grandes con respecto al mundo animal. Una es que para un animal solo existe lo que es biológicamente relevante en un hábitat concreto. Uh-huh. Y cada especie está perfectamente habitada, adaptada uh-huh. al hábitat. Uh-huh. De hecho, la mayor parte de la evolución se verifica por cambios en el hábitat, por cambios climáticos. Alteraciones, ¿no? En el hábitat es lo que genera las extinciones. ¿No? ¿Sí? Y la evolución se explica por extinción en buena medida. Vale, pero el hombre, a diferencia del bicho, y esa es una singularidad que hay que explicar, es que no solo está ordenado a la supervivencia biológica, es decir, para él es significativo no solo aquello que es biológicamente bueno, es decir, que se ordena la supervivencia, sino que el hombre está abierto al universo entero. Con lo cual, sus preguntas van más allá de la supervivencia y ahí empieza la verdadera complejidad de la conducta humana. Es decir, que se pregunta por los fines, que se pregunta por cosas que son, como digo, desde el punto de vista del bios, superfluas. Y además esas preguntas determinan o influyen en los actos que realiza, que son todo. Esos actos son los que, de alguna, esos actos libres son los que construyen la complejidad cultural, que es el verdadero hábitat del hombre. El hombre es un ser naturalmente cultural, podemos llegar a decir, ¿no? Claro, esa complejidad de la cultura procede de la capacidad que tiene el hombre de un conocimiento, no digo ilimitado, pero sí abierto a la totalidad. Y ahí es donde esa complejidad difícilmente veo yo que se pueda explicar desde un punto de vista meramente biológico. Es decir, esos dos actos psíquicos superiores, del conocimiento abstracto, que es lo genuino del hombre, y del acto libre, difícilmente creo que se puedan explicar materialmente. Es que es lo justo lo que no entiendo. Cuando dices que difícilmente
se pueda explicar materialmente, ¿qué sería lo, cómo sería fácilmente explicable? Pues porque... vamos a dejarlo en explicable. Explicable. Claro, tú tienes que explicar un fenómeno, ¿no? Y como todo fenómeno, necesitas una causa suficiente de ese fenómeno, ¿no? Bien. El principio de razón suficiente, ¿no? Bien. Que es decir, yo tengo un fenómeno y necesito, para explicarlo cabalmente, una causa adecuada a ese fenómeno. De acuerdo. Entonces resulta que en estas dos operaciones psíquicas superiores que he comentado, del conocimiento abstracto y del acto libre, que son esos dos fenómenos que hay que explicar y que a partir de ellos se explica la complejidad del mundo cultural humano, ¿vale? ¿Cómo explico yo esos dos fenómenos? Evidentemente, son materialmente, yo decía, son difícilmente explicables desde un punto de vista meramente material. Sin duda, el conocimiento humano comienza con los sentidos y los sentidos son afectados materialmente. Mis sentidos solo son afectados por fuerzas físicas, como los de los animales, exactamente igual. Pero la finalidad de mi conocimiento sensible no es solo la supervivencia, como en los animales, sino que es el conocimiento intelectual. El hombre conoce no el concreto, sino el universal. Conceptualiza, abstrae de la realidad el concepto universal. Ese concepto universal es inmaterial. Sí. Luego, necesariamente requiere de una causa inmaterial que sea razón suficiente del concepto. Yo es lo que no lo veo tan... Y lo mismo con el acto libre. Sí, yo no... A ver... Por eso digo, materialmente me costaría trabajo explicar eso desde una hipótesis meramente... Ya, creo que entiendo lo que dices. O sea, tomando como causa solamente la causa biológica que está ahí, que no la niego. No, ¿eh? No, pues sí, creo entender... Corrígeme si me equivoco. Es un poco... O mi idea de pensamiento es que la propia complejidad biológica puede ser capaz, no sé cómo, pero sería capaz de explicar esa complejidad de comportamiento, el acto libre y estas actividades conductuales complejas del ser humano. Lo que me refiero es esa diferencia anatomofisiológica de nuestro sistema nervioso podría ser ella misma causa de la humanidad, o sea, quiero decir, del ser humano. ¿Causa o efecto? Causa. Ah, esto me causa, gusta. Causa. La complejidad causa del comportamiento. La complejidad anatomofisiológica, la complejidad biológica causa de la complejidad humana o de lo que es ser humano. Insisto en que esto es simplemente una idea, ¿no? Pero creo que tú no dices eso, ¿no? Tú dices, quiero saber si lo he entendido, tú dices, esta complejidad humana parte de un acto partir de un acto material. Meramente material, insisto. Tiene que intervenir un principio metamaterial, que dé razón suficiente de un acto inmaterial, como es el acto de conceptualizar, como es el acto de actuar de manera libre, la acción libre. Entonces, y de nuevo corrígeme, habría un principio, a ver si lo consigo expresar bien, un principio de la humanidad, me refiero. Claro. Habría un momento en la historia de la vida o del universo, ajá, en el que aparecer, en el que ahora ya yo te doy o tienes esta, aquí hay un hombre, ajá, y antes no lo había. Que es un gran misterio resolver cómo se... Pero, por ejemplo, veámoslo en clave de proceso evolutivo, ¿no? Sí. Estas son las hipótesis que manejamos en el proyecto de investigación que llevamos con Jordana, ¿no? Muy interesante, donde estamos trabajando teólogos, filósofos y biólogos, ¿no? Y la hipótesis que manejamos, normalmente la hipótesis que se maneja es que la hominización, es decir, la complejidad morfológica del bicho humano, es previa y es causa de la humanización, de esas operaciones psíquicas superiores, de lo propiamente humano. Claro, lo que estábamos comentando. Esa es la hipótesis que se maneja habitualmente. Pero ponte en el caso, Javier, de que le damos la vuelta a la hipótesis. Es decir, que primero es ser hombre y después la naturaleza, siguiendo las leyes con las que todos los organismos van modificándose morfológicamente, va seleccionando aquellos caracteres
que permiten una más perfecta expresión de esa naturaleza espiritual o meta material del hombre que es causa de esos fenómenos humanos. O sea, entonces, darle la vuelta a la hipótesis. Hablaríamos de un hombre primitivo, ojo cuando digo hombre, o sea, hombre en el sentido en el que tú me lo estás transmitiendo, o sea, de un ente humano inicial que a partir de ese momento, siguiendo las leyes biológicas, de selección de caracteres más adecuados para sus fines, desemboca en lo que somos ahora y ya veremos a dónde acaba todo esto. Sí. Eso, esa hipótesis, como la, se entiende bien, ¿no? Es muy revolucionaria. Sí, se entiende. Pero ¿cómo la entendería un biólogo? Se entiende, pero bueno, hay muchísimas preguntas, claro. Muchísimas. Un poco en el registro evolutivo humano, ¿seríamos capaces de decir aquí ha sido...? Aquí hay hombres, sí, por la... Es decir, me voy... La pregunta de siempre, ¿no? ¿El neandertal era hombre o no era hombre? ¿El homo antecesor era hombre o no era hombre? ¿El último, los denisovanos eran hombres o no eran hombres en el sentido en el que estamos hablando? Ahí solo podemos... Claro, como tú bien sabes, la paleontología no puede experimentar, ¿no? Porque estudia cosas que ya no existen. Pero sí que es verdad que hay indicios clarísimos que nos permiten inferir lógica y verdaderamente la existencia del hombre donde quiera que haya una herramienta. Claro, ahí donde quiera que haya cultura. Va. Exactamente. Si tenemos restos culturales, decimos aquí hay hombre. Entendiendo muy bien que es cultura muy primitiva. Probablemente los primeros hombres, incluso su capacidad craneana fuese, sin duda, era más pequeña que la nuestra. Y buena parte de la complejidad creciente del sistema nervioso se sitúa precisamente en la corteza cerebral, sí, ¿no? Sí, sí, sí. Y para eso es necesario que los cráneos vayan aumentando. Y ahí... Eso es lo que yo digo, que son caracteres biológicos que el hombre ha podido ir seleccionando para una más adecuada manifestación de su naturaleza espiritual. Pero ya la conducta técnica denota una naturaleza espiritual. Sí, lo que pasa es que es difícil separar... Espiritual entendiendo por metamaterial, que de momento ni hemos definido espíritu, ni cómo comienza eso, y eso habría que definirlo y habría que saber de qué estamos hablando cuando hablamos de espíritu, que es una palabra que puede ser vacía, ¿no? Si no se dice bien o se determina bien, ¿qué entendemos por espíritu? Pero bueno, por humanización, quedémonos con por eso, humanización, ¿no? Por eso, lo que tú has definido bien, ¿no? Esa libertad de ejercer actos, esos actos a su vez complejos. O sea, tu idea es que hay un momento en la historia de la vida que aparece esa característica de una manera menos sofisticada que la que tenemos actualmente. Y una vez que se integra eso en el orden biológico, bueno, pues va hacia donde tenga que ir. El desarrollo biológico y el desarrollo cultural no serían etapas sucesivas, sino que se retroalimentarían. Por eso te preguntaba que si se ve en Madrid... Y por eso mi respuesta es que no es directo. O sea, no es que la cultura afecte a los genes, es que la cultura afecta al ambiente biológico. Y el ambiente biológico va a afectar a los genes. O va a afectar tanto la expresión de los genes como la propia información. Claro, mi punto de vista es justo el opuesto. O sea, mi punto de vista es que esa complejidad se genera a partir de la materia. O sea, perdón, esa complejidad cultural, de comportamiento, se genera a partir de esa complejidad material. Y mi hipótesis es que la generación material de esa complejidad es una condición necesaria, pero no suficiente. Pero no suficiente. Entonces estamos de acuerdo. No estamos de acuerdo porque tu causa inicial la causa que explica esas conductas intelectuales son diferentes. Sí que hay una relación entre como tú también has dicho, ¿no? Entre esa complejidad de la corteza cerebral, hay un salto evolutivo. La evolución, ya todos sabemos que una cosa es la evolución de especies
y otra cosa es ya la evolución de órdenes, es decir, de estructuras no tan similares. La evolución, la generación de especies sí que es un proceso más gradual en el tiempo, mientras que cuando se van generando estructuras nuevas, son saltos. ¿No? Entonces tenemos aquí las pizarras de Burgess de Canadá, la famosa explosión del Cámbrico, ¿no? Que ahí aparecen un montón de formas diferentes que antes no estaban, y eso no está todavía, eso no está explicado. Pero donde quiero llegar con esto es que quizás no tenemos que buscar esa gradación, ¿no? en la evolución humana, sino que un poco barriendo para mi terreno, si yo genero, o sea, puedo generar una estructura porque se ha habido una serie de alteraciones genéticas que me permiten generar esa estructura más compleja, podré tener un comportamiento más complejo. Claro, pero tu hipótesis, el comportamiento no sería más complejo porque además obedecería una estructura, el órgano más complejo de toda la evolución es el cerebro humano. Sí, a eso me estoy refiriendo. Estructura complejísima, cuyo conocimiento sigue siendo un misterio para nosotros, y que de esa estructura complejísima surgiese sin más. Claro, bueno, surgiese sin más. Sin más o con más, esa es la cuestión. Claro, pero es un poco también lo que hemos comentado. O sea, el sistema, cuanto más complejo aún puede ser. Puede tener propiedades más complejas. Entonces yo pienso que sí. O sea, yo pienso que un sistema cuya estructura sea compleja va a tener unas propiedades muy, 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 muy complejas. Muy complejas, pero no esencialmente distintas del sistema que las genera. Esencialmente distintas. Es lo que llama la gente de sistemas, ¿no? Lo que dicen que, bueno, el famoso el todo es más que la suma que las de el todo partes. Es más que la suma de las partes, ¿no? Porque nadie, ahora mismo, no sé si sabes quién es, Craig Venter es un señor que se ha dedicado a secuenciar genomas por todo el mundo. Bien, un señor participó del proyecto Genoma Humano, tal, tiene sus empresas, y ese señor ha publicado que ha generado vida artificial. Entonces, él lo que ha hecho es meter una serie de información genética en una estructura semicerrada, es decir, que permite el paso de materia dentro y fuera, y ha conseguido que eso se doble, se replique. Eso no es generar vida artificial. No. O sea, a eso voy. Eso es la modificación de algo previamente. Donde quiero llegar es que él no ha generado un sistema que tenga propiedades individuales de ese sistema con los constituyentes. Y ese es el problema de la biología del desarrollo. Que todos somos muy listos y todos decimos, sí, es que he mutado el gen tal, la rana le falta un brazo. Pero es que es el propio sistema el que genera esas características. Y es un poco donde quiero llegar. Si tú tienes un sistema de base complejo, creo, a mi juicio, que sí puede generar unas características que salen del propio sistema. Lo que pasa es que entonces yo la dificultad que veo en eso es una dificultad lógica. Y es lo que te decía antes, ¿no? Del principio de razón suficiente. Es decir, el sistema, por complejo que sea, está en un nivel de realidad, que sería el nivel de la materia orgánica, sí, ¿no? Por complejo que este sea. Sí. Vale, pero entonces genera algo que es metaorgánico, que es un acto libre o un acto... Entonces, eso es lo que no termino de ver. Me parece que ahí, es decir, y disculpa, Javier, no, es decir, el sistema genera... ¿No es poner el nombre de sistema a nuestra ignorancia? Sí. A ver, no estoy diciendo que se sepa cuál es el proceso. Lo que también se ha comentado, ¿no? La gente que hace inteligencia artificial, ellos no buscan generar un ordenador que gane a una persona jugando al ajedrez. Ellos dicen que eso no es inteligencia artificial.
Eso es capacidad de computación. De procesamiento de datos infinitos que no pueden ni procesarlos conscientemente. Exactamente, exactamente. Y la máquina sí. Exacto. Uh-huh. Ellos lo que buscan es generar un robot o una estructura que aprenda del entorno, y que emita una decisión. Que es generar una conciencia, ¿no? Lo que nosotros llamamos una conciencia. Claro. Y lo están haciendo a partir de un sustrato material. Pero lo están intentando, ¿no? Bueno, lo están intentando. A mí me cuesta trabajo pensar, porque de nuevo vuelvo a eso. Digo, bueno, pero tú sí comprendes, Javier, lo del principio de razón suficiente. Yo es que si veo un acto inmaterial... Sí, pero, hombre, también si es verdad si que nos no, ponemos reduccionistas, acto no, inmaterial que no se puede llamar a muchas cosas. No tenemos ni idea de lo que es la materia, eso es otra, ¿eh? Pero bueno, de eso podemos hablar otro día con Antonio, ¿no? Porque los mismos filósofos, fíjate, los mismos filósofos cuando hablamos de materia, cuando hablamos de actos metamateriales y tal, yo muchas veces, pero muchas veces me digo, Ángel, ¿con qué osadía hablas de algo que realmente... Si a mí me preguntan a quemarropa, tú como filósofo, ¿qué dices que es la materia? Principio material, aquello por lo cual decimos que todas las cosas materiales son materiales, pero poco más, ¿no? Aquello por lo cual decimos que todas las cosas materiales son materiales. Sí, como es un principio material, es su base y luego seguimos. Pero también, porque digo, yo abierto a decir, bueno, sí, esos fenómenos que yo digo que son metamateriales y que tradicionalmente hemos explicado por un principio espiritual en el hombre, que sería el conocimiento y la libertad, que es una explicación muy plausible, ¿eh? Y me parece que es una explicación plausible, porque y no muy distinta a la de la complejidad, en el sentido de que si tú no sabes el cómo de la complejidad, yo no sé el cómo del espíritu, pero ni tú resuelves, y en el peor de los casos yo tampoco. Quiero decir, ¿no? Ahí hay mi pregunta, pero esa pregunta me la hago yo, ¿eh? Yo me la hago, ¿no? Es decir, bueno, pero es que realmente si es que ni sabemos qué es la materia. Tengo entendido que se conoce un cuarto de la materia, pero no por la cantidad, sino un cuarto de los modos de ser de la materia que hay en el universo. Sí, bueno, y del universo o de cuántos universos, porque luego también están hablando que si hay varios universos, que no solo es bueno, este. Bueno, yo siempre digo, a ver si conocemos esto y luego nos ocupamos de los demás. Sí, oye, a ver no, si conocemos pero es que a lo mejor, mismo que la pregunta por, pero es que a lo mejor los tiros van por ahí. Por la exobiología. Fíjate, yo eso nunca lo había reflexionado. Es que a lo mejor, lo acabas de poner sobre la mesa. Es que a lo mejor con el conocimiento conocimiento que creemos que tenemos de la materia, jamás vamos a poder explicar lo inmaterial. Y a lo mejor esa es la clave. O sea, es que no sé. Pero desde luego, cuando hablamos de algo inmaterial, estamos hablando, aunque no conozcamos lo que sea la materia es algo. Sí. Muy complejo. Somos materia y vivimos en la materia. Luego, y tenemos capacidad los humanos de llamar a esto materia. Materia, y todos nos entendemos bien. Y pues es verdad que puede que no sepamos en último término qué es la materia, pero cuando hablamos de algo metamaterial estamos hablando de, quiera que sea lo que sea, de un principio que está más allá de la materia. No, pero es que ahí es lo que pienso que a lo mejor no. A lo mejor es que precisamente conociendo bien la materia, lo que llamamos metamaterial deja de ser metamaterial. Tú has puesto la idea. No, pero podemos también concebir... No, pero es que entonces no es metamaterial, ¿me explico? Pues ya está. Es que a lo mejor no es metamaterial. Pero entonces es que no estamos explicando ese principio. Es que lo hemos llamado metamaterial, pero a lo mejor no es metamaterial. Y sería explicación suficiente de esos fenómenos. ¿Quién sabe? Hay que seguir estudiando. Hay que seguir estudiando, desde luego, ¿eh? No, desde luego la pregunta no es fácil, ¿eh? No es fácil. Ni desde la filosofía, que la filosofía se topa con el materialismo, y yo insisto, el materialismo es una tesis muy seria. Que es verdad que tiene piedras de toque que a mí personalmente no me satisfacen sus explicaciones. Creo que no hay una explicación para nadie. Mis actos libres, porque todos estamos de acuerdo que la materia se comporta de manera forzosa, ¿no? O eso es una concepción de la física clásica.
Volvemos a la, a la, a la, siento ser tan, tan muy laplaciana, insistir en este, término, pero es que creo que un poco es una manera de nombrar una situación que no se ha tenido en cuenta, que es decir, que no se ha tenido en cuenta pues hasta hace 100 años, ¿no? Que es esas características de la propia de la propia complejidad. O sea, ahora mismo en la célula todo el mundo lo que quiere hacer es biología de sistemas. ¿Qué es eso de biología de sistemas? Pues la interacción entre todas estas pequeñas partes y que van a dar propiedades. Entonces, no digo que sea ese el camino, digo que ese es el camino que hoy se está trabajando para intentar explicar unas propiedades que no se podían, propiedades incluso materiales, propiedades de la célula que no se podían explicar analizando los elementos por separado, ¿no? Y creo que no es una mala, no es un mal camino para intentar explicar propiedades que se nos escapan, propiedades inmateriales, propiedades complejas que se nos escapan a la hora de poder explicarlas. Que eso sea el camino, y a lo mejor dentro de 5 años dicen, oye, esto es una bobada. Pero hay mucha gente, vamos, gente estudiando, intentando trabajar en eso y a la vez también con estos sistemas de inteligencia artificial. Ese es su objetivo, ¿no? Generar estas... Y en el fondo piensas, pues Javier, se me venía a la cabeza mientras estabas hablando, en el fondo piensas que la filosofía es el nombre que damos a nuestra ignorancia científica. No, yo pienso que la filosofía es intenta explicar la realidad. ¿O tiene su campo propio más allá del límite de la ciencia? Yo creo que tenga que tener un campo propio ni la ciencia ni la... Un objeto de estudio que no pueda alcanzar el método científico. Un objeto de estudio, pero entonces va a ser un objeto parcial. Pero igual que el método científico, si solamente utiliza eso, va a ser una manera parcial de explicar la realidad. Pero la ciencia es un acceso parcial a la realidad, sí. Y también la filosofía, sí. Pero de otro nivel. De otro nivel, es que yo me cuesta entender el concepto de otro nivel. La realidad tiene todos los niveles. Y ni la ciencia explica toda la realidad, ni la filosofía tampoco. De hecho, la filosofía comienza como... O sea, la filosofía era una ciencia natural, ¿no? Así. O sea, inicialmente. Era, sí y no. Inicialmente la filosofía surge como cosmología. Como, claro, con una cosmología. Con como una, un intento de explicar el cosmos, universo, ¿no? Sí. De este, sí, sí. Este Luego, universo ordenado, pues tiene que tener un principio de orden y voy buscando el principio de orden del universo. Y lo encuentro y lo voy buscando en su última causa. Sí, será, utilizará una metodología diferente. Pero el objetivo es el mismo, es que queremos explicar la realidad, queremos entender la realidad. Hay cosas que materialmente, con el método de experimentación, que a mi juicio es porque eliminamos todas las variables y nos quedamos solo con una, con eso somos incapaces de explicar la realidad. Entonces necesitamos otras otros vías, accesos, ¿no? Evidentemente la filosofía y el método filosófico es... Está, es decir, no es que sea ni más ni menos válido, es que es humano, luego es válido, luego es como el método científico, es humano. Pero sin embargo eso no se contradice, Javier, es decir, la complejidad del hombre, ¿no? del que estábamos hablando. Dices, bueno, pero si solo se... Tu hipótesis del modelo complejo que explica los comportamientos humanos... Al final no sale del ámbito de la ciencia. ¿Pero cuál es la diferencia con la filosofía? Pues que la diferencia es que lo que quiera que yo tenga que explicar está escrito por aquí. Entonces, si tengo la hoja abierta por aquí, es que no lo puedo leer. ¿Me explico? No sé si el ejemplo es muy bueno. No sé. Probablemente por ignorancia. Yo creo que... Poner la filosofía o la ciencia como, es decir, es un campo de conocimiento en sí mismo. Sí, es un campo de conocimiento en sí mismo, pero ¿qué quiere hacer? ¿Y ese campo en sí mismo puede agotar la explicación de la realidad? Probablemente no. Probablemente no, pero ¿por ignorancia actual o por limitación metodológica? ¿Qué opinas? Yo opino que es por limitación metodológica.
Hombre, yo, ¿cómo voy a quitar el campo de la filosofía? Pero no porque tenga que comer y cenar, ¿no? Sino porque creo efectivamente que hay una realidad meta material, que volvemos a que eso. La, que la realidad, la realidad en su conjunto es inexplicable desde... Bueno, primero hay que preguntarse si la realidad es explicable. Pues eso es, vamos, no lo sé, yo lo intento. Si es agotable con nuestras explicaciones. Sí, es agotable con nuestras explicaciones. Eso ya, yo ya te digo no que lo no. Sé. Pienso pero, que no, pero, que no es agotable pero, con nuestras explicaciones. Pero son... Van, tienen, irían demasiado de la mano. O sea, a mí el separar, no es que, mira, yo con la filosofía explico lo trascendente y lo complejo y con el método científico explico lo material, creo que no. Creo que se empieza por ahí, pero... Pero irían de la mano. Pero irían y convergiendo, además. O sea, y convergiendo y quizás, y si me apuras, entrecruzándose. La filosofía explicando lo material y la biología explicando los metamaterial. Wow. Y volviendo. ¿Sabes qué es eso al final? Eso que sale y que vuelve, que sale y que vuelve. Eso es la doble hélice. Eso es hasta bonito. Pero fíjate, sin embargo, sociológicamente, Javier, históricamente, ¿qué separados estamos? Los profesores y gracias a Dios en esta casa no lo es tanto, ¿no? Pero piensa en la universidad en la que tú estudiaste y yo en la que yo estudié. Es que ahí estaban separados hasta física, el departamento de biología y el de botánica. Entonces, sociológicamente, qué difícil es el crear en la universidad esa doble hélice. Pero la tendencia ya no es esa. La tendencia... Son los equipos multidisciplinares de investigación y de planteamiento. Y eso no es que sea una tendencia, es que si no se está abocado al fracaso. Sí, pues volviendo sobre, que me venía a la cabeza, ¿no? Es que lo de la pregunta por la materia, en el fondo, o la pregunta por la vida, es que es una pregunta filosófica. Es una pregunta humana. Es una pregunta humana. Y que la ciencia no responde qué es la vida, ¿no? A ver, la ciencia responde, pero inmediatamente... Te salta una excepción, ¿no? Los famosos virus, ¿no? ¿Eso es vida o no es vida? Yo tengo entendido que no. ¿Tú qué piensas? ¿Que interacciona con el medio? Sí. ¿Consume energía? Sí. Necesitas saber lo que es vida para poder discriminar si claro, esto ¿cuáles es son, o qué, no, qué parámetros, bicho, ¿no? Claro, ¿qué parámetros determinas que es vida? Hombre, por los parámetros que hemos aprendido todos, sí es vida. Sí es vida. Se nutren, se reproducen, se relacionan, crecen, se relacionan, pero es que ahí, fíjate, es que ese parámetro es inadecuado para juzgar si ese ser es vivo, ¿no? Porque al final lo que estás utilizando son descripciones de cómo se verifica la vida, que encuentras en la mayor parte de bichos, como definición de vida. Claro, es que lo interesante está en el límite siempre. Y ahí es donde... Hay un concepto... En ecología se me acaba de olvidar el nombre, que es la frontera entre los ecosistemas. O sea, se sabe bien lo que es una salina, se sabe bien lo que es un bosque mediterráneo, o sea, lo que es una marisma, perdón, piensa en Doñana, ¿no? La marisma está clara, lo que es el bosque mediterráneo está claro, pero en la zona de intercambio es la más compleja, la más rica, ahí surge... ¿La más rica desde el punto de vista biológico? Sí. ¿Dónde más bichos viven? La más biodiversa. ¿La más biodiversa? Curioso. No hablo de grandes de vertebrados o no... Sí, o sea, sino de... Sí, sí. Entonces, bueno, pues es en estas fronteras, ¿no? Yendo al virus o incluso un prión, las famosas vacas locas, ser una proteína que reconoce otra y no había ni ADN ni nada. Entonces, ¿eso es un ser vivo? ¿No lo es? Pero es que yo es que me encuentro muy a gusto hablando con Javier y muy de acuerdo, básicamente sí, muy de acuerdo. Sí, pero si es que por muy eso te digo que... Pero que esto no es que lo... Oye, mis hipótesis evolutivas son interesantísimas, ¿eh? Sí, es darle la vuelta a la tortilla. Darle la vuelta a la tortilla, completamente, pero ahí como... A ver, la biología lo que quiere son pruebas materiales, aquí fuera de cámara, o sea, la biología quiere pruebas materiales.
O sea, no le vengas a contar al editor de Nature que primero se mete o se introduce la humanidad o el concepto. Sí, sí, vamos a llamarlo humanidad. Y después la hominización. Y te dirán como que sí, pero que eso que le enseñes la foto. Pero la paleontología no utiliza fotos. Sí, la paleontología lo que intenta es, a través del registro fósil y mediante otras herramientas, establecer relaciones filogenéticas. No, y filogenéticas y fisiológicas. O sea, tú lo has visto muchas veces, de repente a ti te enseñan el cráneo de Homo. No, ¿qué cráneo? Tres dientes de Homo antecesor. ¿Vale? Uh-huh. Y tú ves los tres dientes en una vitrina. Y al lado te enseñan el dibujo de Homo antecesor, la mujer de Homo antecesor y los niños de Homo antecesor jugando, a partir de tres dientes. Uh-huh. Eso es lo que hace la paleontología. Entonces, bueno, mediante una serie de herramientas, eso es lo discutible, justo, ¿no? O sea, decir, oiga, ¿usted cómo llega hasta esta recreación de la realidad a partir de esta? Hombre, por muchas cosas sí se pueden recrear, ¿no? Sí, sí. Dependiendo del oro. Claro, entonces, ¿nos creemos que esas cosas son capaces de recrearlo? Sí, sí, eso es lo que te va a pedir el editor de Nature. Donde quiero llegar es, oye, mi hipótesis es que hay un momento en que se engulla la vida a los seres vivos de humanidad y luego eso se deja fluir dentro del sistema evolutivo. Mi hipótesis es metacientífica. No sé, que no se puede comprobar científicamente. Claro. Es que es una hipótesis que supera el método. Ni por el método científico se puede afirmar, vale, ni se puede evidentemente comprobar. Fíjate, una pregunta que yo creo que es procedente. ¿Eso cómo se evalúa? O sea, ¿cómo se evalúa la bondad de tu hipótesis desde la filosofía? No, pues mira, se evalúa de la siguiente porque manera. Mía yo sé cómo se evalúa. Yo te digo cómo se evalúa la mía. Yo tengo que dar explicación de un fenómeno que es una conducta técnica, que no es una conducta instrumental, porque aquí hay muchísima confusión, ¿no? Entonces la gente empieza a decir, no, hombre, es que los monos también utilizan instrumentos. Pues claro que sí, los monos utilizan instrumentos para vadear un río, y cuando vadean el río, ¿qué hacen con el instrumento? Lo tiran, porque no saben que van a encontrar otro río. Los monos utilizan instrumentos, bueno, muchos animales utilizan. Sí, bueno, el alimoche rompiendo el huevo, la piedra. Pero eso son conductas instrumentales. Yo tengo que explicar una conducta técnica. ¿Y qué es una conducta técnica? La transformación de una materia determinada para un fin imaginado por mí, conforme a una idea que yo me formo del objeto que va a cumplir ese fin. Eso, claro, esa es la conducta que yo tengo que explicar. Sí, esa abstracción. Efectivamente. Entonces, ¿cómo explico que hace 3 millones de años encuentre herramientas? Pues tiene que haber un proceso de abstracción sin el cual es imposible explicar la fabricación de una herramienta, como de hecho en el reino animal no se conoce la fabricación de herramientas. Claro, entonces, aquí hay, digamos, un antes y un después. Yo tengo aquí un hecho que tengo que explicar. Sí, vale, bien. Entonces, según tu idea, o sea, este es el hecho y antes no había este hecho. No. O sea, antes no había. Entonces, aquí hay un momento en el que se imbuye de humanidad. Yo encuentro las primeras herramientas, ¿no? las más antiguas de las herramientas que se encuentren. Entonces, y que estas se pueden datar bastante bien. Sí, pero donde voy es eso, o sea, que tú lo explicas. O sea, yo tengo que explicar este hecho, ¿no? Vale, que sí, esta complejidad o este hecho. Esa conducta técnica, o vamos a ponerlo al revés, yo lo explico a partir de un cambio biológico. Tú lo explicas, dices, no, mira, esto no es biológico, o sea, claro, esto no es consecuencia de un cambio biológico. Esto requiere de un conocimiento abstracto y esto requiere... Entonces, ¿es consecuencia de qué? Esa es mi pregunta. Y segunda pregunta, ¿cómo demuestras eso? Ah, no. O es que no se... Es que demostrar, yo te digo, es consecuencia de un principio de razón suficiente de este fenómeno. Ese principio que lo llamo espíritu, pues lo llamo espíritu. Vale. Pero quiero decir, un principio que dé razón suficiente de una conducta que requiere de un pensamiento porque abstracto. Porque tu argumento es que materialmente no se puede llegar a esto. Mi argumento es que ninguna especie viva ha llegado a esto salvo... Es que ninguna especie viva tiene la complejidad de corteza cerebral salvo... Y que la complejidad da la herramienta. Ese es mi argumento. Y el mío es que la herramienta contribuye a una ulterior complejidad. Sí, y que hay un principio, claro, para generar esa complejidad, claro, de comportamiento o intelectual. ¿El cómo de eso? Vale, ni idea. Ni idea. Pero ya te digo, y yo creo pero que... Pero ¿entiendes el planteamiento de demostración? Yo tengo que dar razón suficiente de un fenómeno. Y ese fenómeno requiere de ciertas operaciones
que hoy sí, por no, hoy... tienes que dar razón, claro, suficiente, pero... De un fenómeno. Así es como procede la filosofía, dando razón suficiente de lo que estudia. Yo tengo que dar razón suficiente de la complejidad del bicho humano, incluso razón suficiente de su complejidad biológica, incluso razón suficiente de su singularidad biológica que contradice las leyes de la biología, las leyes evolutivas de la biología. ¿Y no es la única alternativa que te queda? Investigar el principio de razón suficiente de los fenómenos que quiero explicar. Y para eso salirme del campo de la biología, aun partiendo de ella. Porque es que la biología no encuentro que me pueda dar esa... Ahí sería ahí, donde se cruzan las hélices y, que tú decías antes. No, y ahí es donde yo no soy capaz, es decir, no soy capaz por desconocimiento, o sea, no soy capaz de entrar al proceso, a desmenuzar el proceso filosófico para explicar esa... Pero el principio de explicación sí lo entiendes. Tengo que dar... Sí, pero me parece... Pero es poner un nombre... Bueno, es decir, poner un nombre a lo desconocido, poner un nombre a... O sea, ponerle un principio y mi una causa, sí, una causa, sí. Tu causa, Javier, es inmaterial y la mía es material, no dejan de ser una causa, ¿no? Sí. Una causa, sí, 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 y todo sí. Fenómeno tiene una causa que lo explica, sí. Lo que diferimos es en las causas, pero los dos es que tiene que haber una causa, eso está claro, porque los dos somos científicos, los dos buscamos un conocimiento cierto de la realidad por sus causas. La filosofía es una ciencia de las causas últimas, pero una ciencia. De las causas no materiales, pero una ciencia.